¿Qué tal, amigos? Soy Mark, otra vez aquí con todos ustedes platicando acerca de los personajes que tenemos en el Tenayo. Y el día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con un entrenador de básquetbol que acabo de encontrar aquí en el parquecito. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Somos conocidos como el Coach Cruz. Coach Cruz. Y pues aquí estamos en estas canchas del Tenayo. Nuestras canchas están aquí a un lado donde se pone el tianguis los martes y los sábados y también los domingos. Aquí nos pueden encontrar. Nuestro club se llama Aztecas. Los Aztecas. Los Aztecas, como dice allá atrás, tenemos pintado y también tenemos unas estrellas. Hicimos en diciembre una actividad, así como en Hollywood, el Paseo de la Fama. Los artistas tienen su estrella y pueden poner sus manitas, también lo hicimos con los niños. Los niños también pusieron sus manitas y eso es algo simbólico en el cual los niños tienen un sentido de pertenencia, de que pertenecen a algo. En este caso a nuestro club de básquetbol Aztecas aquí en el Tenayo. Veo que son varios niños, ¿de qué edades más o menos maneja? Tenemos niños desde 6 años, la mayoría son de 6 hasta 19, 20 años. Pues tenemos estas categorías de los 6 a los 20 años. Entonces, ya saben, amigos, si quieren venir a practicar deporte, ¿por qué no venir aquí a jugar básquetbol, a aprender? Y desde niñitos hasta jóvenes. ¿Cómo es que se le ocurrió hacer el equipo? Bueno, esta idea fue una idea de más o menos de 4 coaches. Hace 5 años queríamos poner una liga, algunos entrenadores y un servidor. Entonces la queríamos hacer en esta región, porque algunas ligas están más retiradas o a veces hay ciertas cosas que a veces pasan en las ligas, y lo que nosotros quisimos hacer es una liga en esta región. Algunos compañeros ocuparon otras canchas, yo ocupé la cancha de acá, este espacio, y tenemos 5 años de estar aquí ya trabajando. ¿Usted tiene algún jugó en algún equipo o algo así? Pues sí, pues casi todos los que nos dedicamos a esta actividad, como los de fútbol, los de básquet, los de box, pues principalmente de jóvenes, de niños, practicaron este deporte. En este caso yo practiqué este deporte desde el niño, desde los 6, 7 años, y pues competí en lo que fue selección de secundaria, de prepa, también en universidad, y pues ahora tenemos la oportunidad de seguir fomentando este deporte a los niños de esta región, principalmente a las unidades, la región del Tenayo. Tenemos niños que vienen de otros lugares y también jugamos en una liga. La liga en la que participamos es la Liga de la Salle, la Escuela Cristóbal Colón, que está aquí enfrente de los cines de Ticomán. Es una liga fuerte, grande, importante en la región. Ahí es donde participamos. Hemos ocupado primeros lugares, primero, segundo, tercer lugar. Y sobre todo hay niños que vienen porque en la casa, pues obviamente los papás quieren darle una actividad deportiva, pero hemos descubierto buenos talentos. Hay niños muy destacados y pues hacemos la invitación a los papás de la localidad que se acerquen con nosotros, que le den un deporte a sus hijos. ¿Qué les parece, amigos, la oportunidad de venir y que los niños de una vez entrenen? ¿Algún costo? Sí, tenemos una aportación. Más que nada es una aportación que se da a los niños, a los papitos. Cobramos 25 pesos la clase. Entonces, clase que vienes, clase que pagas, clase que no vienes, clase que no pagas. Correcto, tienen que venir uniformados, agüita, no sé. Sí, de preferencia les pedimos que traigan un short, playerita, tenis adecuados para jugar y su agua para estarnos hidratando constantemente. Ya por último, coach, ¿cuál es el equipo de básquetbol por el cual es aficionado? Pues por el básquetbol antiguo, pues obviamente la leyenda de todo básquetbol, del básquetbol, es Michael Jordan. Hay varios. En lo personal, pues eran los Bulls. Hoy en la actualidad hay muchos equipos competitivos. Ahorita el que está de moda es los Warriors con Stephen Curry. Sí. Pero es difícil decir porque hay muchos equipos muy, muy competitivos. Muy bien. Pues esta ha sido una charla muy agradable aquí con el coach. Espero que vengan, aunque sea a verlos, y van a ver cómo poco a poco les va a gustar venir a entrenar. Muchas gracias a todos. Una porra o algo del equipo Aztecas, que se despidan. ¿Nuestra porra de Aztecas? Pues sí, tenemos una porra, la vamos a gritar con fuerza. Ok, a la de tres. 1, 2, 3. ¡1, 2, 3, Aztecas!
Gracias.